El Distrito Escolar de McAllen ofrecerá un abierto de beneficios. El periodo de inscripción abierta de beneficios es cada otoño. Sin embargo, este año hay varios cambios significativos que requieren acción por parte de usted. Esto es especialmente importante si tiene beneficiarios y dependientes. Paso número 1. Participe en una entrevista con un reclutador de beneficios. Esto es para que pueda revisar y posiblemente hacer cambios en su plan de beneficios. El matriculador responderá todas sus preguntas. Puede reunirse con un inscriptor de beneficios de acuerdo con este programa. Estarán disponibles durante todo el día escolar. También tiene la opción de revisar y actualizar su plan de beneficios por el internet. Simplemente vaya a www.mcallenisd.org, el sitio web de McAllen ISD. Haga clic en Departamentos y seleccione Beneficios. Luego busque el enlace que dice Inscripción de Beneficios 2018-2019. Ya casi llega. Haga clic en el enlace de navegador de empleado.com. Beneficios de todo, incluso recursos humanos. Eso te lleva a esta página. Haga clic en Inicio, Inscripción de la página de recursos humanos y cumplimiento. Creará un nombre de usuario y contraseña y el sitio lo guiará a través de los pasos. Fecha límite de inscripción abierta. Tenga en cuenta que la fecha límite para cambiar sus beneficios es el viernes 9 de noviembre. Paso número 2. Ingrese a su inscripción de beneficiarios con el inscriptor o en línea. Eso es nombrar a sus beneficiarios. Tenga en cuenta, incluso si ha hecho esto en el pasado y planea no hacer cambios, aún debe completar este paso. El distrito tiene un nuevo sistema y la información anterior no se transfirió al nuevo sistema. Debe ingresar información sobre sus beneficiarios. Paso número 3. Verificación de elegibilidad dependiente. Si tiene dependientes, por favor, escuche con mucho cuidado. El distrito requiere que todos los empleados con dependientes proporcionen documentación para verificar cada dependiente y su relación con el miembro del personal. Esto incluye el cónyuge de un miembro del personal. Las formas comunes de verificar a los dependientes incluyen una licencia de matrimonio o un certificado de nacimiento. Estos documentos se pueden cargar como un archivo adjunto de correo electrónico si está en línea. Si se reúne con un afiliado de beneficios, ellos pueden verificar sus documentos y devolvérselos. Este paso es vital. Si no hay documentación para sus seres queridos, no habrá cobertura para ellos en su plan a partir del 1 de enero del 2019. Verificación dependiente se aplica solo para médicos y/o cobertura dental. Tenga en cuenta que el paso de verificación es para los cónyuges o dependientes cubiertos y propuestos como cobertura y solo para la cobertura médica dental. La fecha límite para completar la verificación de elegibilidad de los dependientes es diferente a la fecha límite de inscripción abierta del 9 de noviembre. La verificación de elegibilidad de los dependientes debe completarse antes del 31 de diciembre. Si no lo hace antes de la fecha límite del 31 de diciembre, se perderá la cobertura de sus dependientes. Preguntas: ¿beneficios de inscripción? ¿Beneficios para empleados? La ventana de inscripción se está cerrando pronto. Llame al 618-6007. Si tiene alguna pregunta, pregúntela a su proveedor de beneficios o llame a la oficina de beneficios para empleados al 618-6007. Gracias. Thank you.